dos cadenas y aquí ya vamos haciendo la figura de como si estuviéramos haciendo un abanico. Y ya tenemos aquí, tenemos, déjenme checar, una, dos, ok, entonces tenemos esta que son casitas y luego aquí uno y dos y aquí vamos a meterle otro hilo. Se me antoja un verde ahora. Es que le iba yo a meter amarillo, pero como que no me gustó el amarillo. Va a ser un pavo raro porque le vamos a meter verde, pero... pero el otro que hiciste también se ve bonito. Bueno. La diversidad. Ok. Espérame, espérame. Eso es. México con distintas especies extrañas. Sobre todo si las hacemos nosotros. Ok. Ahora vamos a agarrar y a poner la hebra de hilo aquí. Lo vamos a tomar, lo voy a meter en esta parte de aquí, eso es. Y voy a agarrar el verde y voy a dar una cadena. Una, dos, tres. Voy a dejar el blanco ahí, le voy a dar la vuelta a mi labor de tejido. Y otra vez voy a hacer aquí lo mismo. Una, dos, dos cadenas, uno, dos macizos y luego voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí no recuerdo si son 10 o 12, pero vamos a ver cuántas son. Tiene que agarrar aquí. Lo metemos aquí, lo agarramos aquí. Lazamos, ahí lo tenemos y agarramos, ¿ok? Vamos a ver si nos quedó estiradito, si nos quedó bien. Sí, es que no recuerdo la verdad, no, y como no lo estoy contando, vamos aquí, uno, hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas. ¡Ay! No. El hilo que sigue atorado. Y ahora no fui yo. Empezamos aquí. Sí, otra vez. Con uno. Dos macizos, dos cadenas. Y luego otra vez uno. Dos macizos y luego otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas y nos venimos hasta acá en donde quedaron las casitas estas. Tomamos aquí, metemos el gancho por abajo, hacemos una lazada y aquí jalamos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10 cadenas nuevamente y otra vez aquí en la casita que sigue. 1, 2, 1, 2 cadenas. 1, perdón que no les vaya diciendo bien los términos, chicas, pero es que todo lo he ido aprendiendo teóricamente. Entonces, pero espero que sea entendible. Y ahí lo tengo. Otra vez dos. Y vuelvo a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué pasa, Rodri? Ya tienes bien mucho sueño, ¿verdad? No. Vamos. Ok, vamos. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, Cari. Ocho, nueve, diez. Aquí vamos. Uno, dos, tres. Mami. Tres. Dos cadenas. Uno.
Dos macizos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Lazamos aquí. Y ahí lo tenemos. Otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo metemos aquí. Uno, dos, dos cadenas, uno, dos, otra vez 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos al siguiente poste, o no sé cómo se llame, macizo, si aquí tomo, vuelvo a agarrar. Otra vez 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nuevamente a la casita de arriba. Introduzco, 1, 2, 1, 2, 2 cadenas, 1, 2 y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelvo a meter aquí, vuelvo al azar, vuelvo a tomar y vuelvo a hacer 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tienes ya sueño, Rodri. No. Es que son como la, ahorita les digo qué horas son como la 1:30 ya de la mañana. Creo que hoy no vamos a dormir. Uno. Dos macizos. Dos cadenas. Y dos macizos. Ahí. Ahora vamos a ver que ya lo tenemos aquí de esta forma. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos de esta forma. Ahora vamos a tomar nuestra hebra de hilo blanco, lo vuelvo a poner aquí, que me cuesta un poquito de trabajo, pero así me lo enseñaron, lo pongo ahí y vuelvo a agarrar la lila blanca, ¿sí? 1, 2, 3, giro mi labor de bordado, de tejido y empiezo en la casita en medio igual y le hago 1 2 1 2 1 2 y ahí voy a hacer ya bebé ya 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo a introducirlo aquí en el que sigue, 1, 2, 2 cadenas y vamos a rellenarlo todo igual. Ya lo venimos viendo desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a ir hasta la siguiente casita. 1. 2, 1, 2. 2 cadenas. 2 macizos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y después vuelvo a hacer lo mismo aquí. 1, 2, 1, 2. Ay, conseguí una orilla de perritos bien bonita. También se las vamos a subir. 2, 3, 4, 5. Volvemos a meter aquí. Y quedamos aquí. 1.
2, 1, 2. 1. 1. Apágale, hijo. Apágale. Haciendo la última casita de esta vuelta. Como se dan cuenta, es un tejido fácil. Dos cadenas. Es fácil, pero... Con varios pasos. Sí, varias. Ahora aquí, 1, 2, 3. Le damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Es fácil y yo digo que un poquito divertido. Sí me, como que sí me está gustando esto. Yo no sabía tejer mucho, pero ya saben, a mí que no me gusta quedarme con las ganas de aprender algo, ahí voy corriendo a que me enseñen mis amigotas. Uno, no, Rodriguito. Dos, vamos bien. Desde abajo venimos viendo 3, 4, 5 cadenas igual, que la puntada prácticamente de dos macizos, dos cadenas, dos macizos, y viene siendo la misma, solamente viene variando la cantidad de cadenas de distancia. Aquí lo tenemos. Dos macizos. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, dos, dos cadenas, una, dos, y luego una, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, dos cadenas. 1, 2, luego 1, 2, 3, 4, 5 y lo pasamos hasta acá. Ya nos falta menos para terminarlo. 2, luego 2 cadenas. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a llegar aquí a nuestro último. 1, 2, ¿estás a gusto, hijo? Uh-huh. 2. Ahora, aquí nuevamente voy a cambiar mi hilo. Perdón. Vamos aquí. Ya hacer el terminado de este pavito. Lo vuelvo a poner aquí. Lo meto. Lo tomo y doy 1, 2, 3 cadenas. Ahora aquí vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 2 cadenas. 1, 2 y luego aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a agarrar de estas dos, voy a agarrar esta de aquí abajo, la voy a meter, igual ahí la voy a agarrar, ok, y vuelvo a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vuelvo a meter aquí. 1, 2, 2, 1, 2 y luego 1, 2, 3, 4, 5. Tomo esta de aquí abajo, enlazo, jalo y luego ahí agarro los dos, ¿ok?